Els misteris del professor Marín. Bueno, ya estamos aquí después de la publicidad y hemos visto en esta primera parte cómo ilustra perfectamente la película Resurrección. Entonces, les hablaba de que el ADN es, digamos, lo que se hereda de padres a hijos, que es, digamos, la esencia de lo que es el cuerpo, ¿no?, entre otras cosas. También se ha descubierto el genoma humano. Genoma humano, vemos de que hay una cantidad de genes en el cual ya se ha incluso descifrado el lenguaje del genoma humano y ya está colgado en Internet para todo el que lo quiera utilizar en sus experimentos científicos, para emplearlo en medicina y una cantidad de cosas. Y ahora, por ejemplo, qué sé yo, en el genoma humano se ve que hay un gen familiar, que ese gen es hereditario de una enfermedad, y ese gen ahora se puede quitar ese gen y hacer que ya en las futuras generaciones no hereden ese tipo de enfermedad. Por el contrario, ahora se está estudiando una sargantana de Canarias, que es un tipo de lagarto que se le corta una pata y le vuelve a crecer la pata. Se le corta el rabo y le vuelve a crecer el rabo. Incluso hasta casi parte del cuerpo también le vuelve a crecer. Entonces estás estudiando ese tipo de gen para hacer experimentos con otros animales, con vida con otros animales, inoculándole ese gen, tenga las mismas facultades que esa sargantana. ¿Con vista de qué? Que una vez sintetizado ese gen, se le puede inocular al hombre, al humano, para que si te cortan un dedo, te vuelva a crecer el dedo. Eso la medicina está investigando ahora en eso. Entonces, eso es la herencia genética. Y ha dicho, aquellos antiguos, todo esto le llamaban reencarnación. Y sin embargo, pues ahora todo es herencia genética, es el ADN que va transmitido de padres a hijos. Esto no es que se eche ninguna teoría, ningún jarro de agua fría, al contrario, todo esto es maravilloso porque tiene una cantidad de posibilidades, la medicina genética, que va a asombrar al mundo en calidad de vida y una cantidad de cosas así. O sea, todavía la realidad supera a la fantasía. Pero, ¿por qué la persona que ha estado minutos o segundos muerta y después cuando regresa a la vida ve el túnel? Lógicamente, cuando nacemos, este ordenador que hay aquí arriba, dentro no tiene nada. Abrimos los ojos, vemos el mundo, la primera vez que lo vemos, entonces vamos aprendiendo. Y la memoria RAM va entrando todo lo que vamos viendo. Y la memoria ROM, que es la que hace los movimientos automáticos, porque un recién nacido se lleva semanas mirándose a las manos, hasta que comprende que las manos son suyas y las puede manejar. Ve un pie, se agarra al pie, hasta que comprende que el pie es suyo. Entonces se hace conciencia de lo que está formado. Después son instinto, una boca rodeada de carne, tocan y va buscando la alimentación. El instinto de conservación, un recién nacido lo ponemos al borde de la cunita y lo echamos al borde y cuando se va a caer, cogerá y se agarrará para no caerse, como instinto. Y después empieza a estudiarse, ve que hace y tiene voz, entonces ajo. Y dice, mamá, y mira, ya ha dicho mamá, y no es que ha dicho mamá, sino la mamá se adjudica ese nombre para ella. Y el papá, como es más, la más vibración más fuerte, pa que ma, pues el hombre que es el machote dice, no, este dice papá, se adjudica ese nombre. Pero va buscando sonidos de una sola cifra, de una sola sílaba, perdón. Después los sonidos se convierten en dos sílabas. En vez de decir chupete, dice pete, para cualquier cosa. Pero cuando ya dice chupete, las tres sílabas ya se forma el idioma. Entonces se puede tener ya de cuna cuatro o cinco idiomas perfectamente aprovechando esa fase. Y así va evolucionando y la memoria RAM va recogiendo todo lo que va viendo hasta que se forma una personalidad. Y entonces cuando ya se es adulto, tiene todo un bachillerato, tiene una cantidad de conocimiento y todas las vivencias que han habido. Además, en psiquiatría, para buscar lo que hay que hacer para llegar una persona a superar una neurosis o una conducta, se mira a través de test psicológico desde pequeño hasta ahora las causas desencadenantes de esa conducta para hacer después psicoterapia. Eso significa un tratamiento muy largo en psiquiatría a través de test psicológico, pero ahí modernamente se emplea la hipnosis que acorta el tiempo. Entonces, en estado de hipnosis, la persona vuelve a vivir aquellas cosas que le ocurrió desde pequeño hasta recién nacido, hasta ahora, buscando las causas desencadenantes que provocan esa neurosis.
E incluso regresa hasta tal punto de que un recién nacido se le hace cosquilla a la planta de los pies y estira las manos así como reacción nerviosa. Después, cuando ya tiene varios meses de edad, cuando se hace cosquilla a la planta del pie hasta la edad adulta, encoge los puños como reacción hasta el adulto. Sin embargo, en estado de hipnosis se regresa a recién nacido y se hace cosquilla a la planta del pie y entonces estira las manos igual que cuando fue recién nacido. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver una película rápida, a cámara rápida que se llama, de una persona